formidable, extraordinaire, pharaonique. È molto bello, molto bello. La maestosità, la grandiosità. De maravilla, pero esto se ha agotado. Like? Oh, very well. Felicidades, se han lucido de verdad. Hola, muy buenas noches a todos. Solo quedan ya horas para que se cierren las puertas de la Barqueta, la de Triana, la del Aljarafe, la puerta de Itálica y la de la Cartuja. Han sido las puertas de una ciudad única, de un acontecimiento irrepetible. Mañana a estas horas la Expo del 92 empezará a vivir solo en el recuerdo de los más de 40 millones de personas que han pasado por ella y de manera muy especial en la memoria colectiva de todos los andaluces. Y pensamos que ahora, precisamente cuando la Expo se acaba, puede ser un buen momento para refrescar los recuerdos de estos 6 meses ya inolvidables. Y para ver también la herencia con la que vamos a encarar el futuro. Pero vayamos por partes. Todas las historias tienen un comienzo y la de la Expo no empezó precisamente el día de su inauguración, sino mucho antes. En la primera parte de nuestro programa le vamos a hablar de los trabajos previos, de las incertidumbres y el escepticismo con los que inicialmente se acogió la idea, así como de la sorpresa y el asombro con el que comprobamos todos aquel ya lejano 20 de abril que la expo estaba ya en marcha. ...1987... esta era la imagen de la isla de la Cartuja hace 5 años... Viendo esa tierra baldía y ese monasterio en ruinas, resulta fácil entender por qué la frase «no se llegará a tiempo» flotó en el ambiente durante los años previos a la inauguración de la Exposición Universal. El final de la década de los 80 será recordado en Sevilla por el caos de una ciudad puesta patas arriba. Los grandes proyectos de remodelación urbana estaban sobre el papel, pero el ciudadano de a pie lo único que percibía eran los ruidos, el polvo, los atascos y, por si fuera poco, la especulación, que provocó un vertiginoso aumento del precio de la vivienda. Los sevillanos sufrían las obras y en el resto de Andalucía pocos tenían claro qué era aquello de la Expo. Una exposición de todos los adelantos modernos que se está realizando en Sevilla, que creo que es maravilloso lo que están haciendo. No sabemos de qué va eso. Creo que la Expo 92 es algo del deporte. Que el deporte, pues si hace uno deporte, pues se siente bien, se siente, pues digamos, fuerte. El avión es para ellos, no para las demás provincias. Pero es para Andalucía, que también nos interesa. Pero nos dan a nosotros algo, si no, no nos sí, dan nada. Sí, nos dan mucho, mucho, mucho. Bueno, mucho. Nos dan, pero no para... ¿Dónde se pone Sevilla? ¿Dónde se pone Andalucía? ¿En el mundo entero? No. Ya, pero los demás, resto de Andalucía no pintamos nada en ninguna parte. Ya no llegará. Ya no van a llegar. Tú ni tú, yo ni yo lo vemos ya. Bueno. Nosotros de eso no sabemos nada. Una exposición que la transmite en Sevilla, ¿no? De la cultura... De todo el mundo, ¿no? Pues eso es. En la trastienda política también había ruidos y atascos, aunque de otro tipo. Los dos máximos responsables de la organización de la Expo, el comisario Manuel Olivencia y el consejero delegado Jacinto Pellón, no se ponían de acuerdo sobre cómo había que hacer las cosas, y sus continuos enfrentamientos acabaron con la dimisión del profesor Olivencia, 8 meses antes de la inauguración de la muestra. A las tensiones internas había que añadir la falta de entendimiento entre la Expo y el Ayuntamiento de Sevilla. En los anales de la pequeña gran historia de la muestra quedarán las agrias polémicas con el Ayuntamiento por los precios de las entradas y posteriormente por la supresión de los pases de temporada. Al margen de las polémicas, las obras continuaban
y los sevillanos fueron abandonando su escepticismo a medida que empezaban a verse los primeros resultados. El puente de la Cartuja cruzaba ya el Guadalquivir cuando el de la Barqueta inició su travesía en medio de una gran expectación. Pero las amarras se rompieron y el puente hizo un imprevisto viaje de ida y vuelta. En España apenas se hablaba de la Expo, pero el Barquetazo fue portada de todos los medios de comunicación. Ahora este puente es uno de los símbolos de la Sevilla del 92 y el Barquetazo solo una imagen, una anécdota. Otra imagen que quedará para el recuerdo de aquellos años de cambios en la ciudad fue el derribo del muro de la calle Torneo y el reencuentro de Sevilla con un tramo del río casi olvidado. Los dos nuevos puentes sobre el Guadalquivir no ocultaban, sin embargo, que todavía quedaba mucho por hacer. En la isla de la Cartuja, las banderas anunciaban que Sevilla había logrado el récord de participación internacional, pero los ciudadanos que se acercaban a la Expo seguían preguntándose si sería posible que todo aquello estuviera terminado a tiempo en abril de 1992. Yo todavía casi no me lo creo, porque yo creo que tiempo todavía le queda para hacerlo entero, para los proyectos que tienen puestos. Pienso que queda todavía mucho por hacer en esa tercera fase y con respecto a lo que es la infraestructura, como no se ve, pues esperemos que sí, que esté hecha y que se haya un avance importante para esto, ¿no? A la preocupación por la marcha de las obras se unía otra mayor, la convulsa situación de un mundo que asistía asombrado al estrepitoso derrumbamiento de la Europa comunista. Luego vino la Guerra del Golfo y más de uno se preguntó si la Expo no estaría en peligro. Pero los distintos países fueron confirmando su presencia y la Expo fue reflejando un nuevo mapa mundi en el que, por ejemplo, Alemania aparecía unida por primera vez en un certamen internacional. A finales de 1991, los andaluces comenzaban a ver ya los resultados de las grandes obras de infraestructura. A 4 meses de la apertura de la muestra, la mayoría de los sevillanos se mostraban entusiasmados con la Expo. Yo pienso ir todos los días. Voy a probarlo todo y voy a ir a todas partes y lo voy a ver todo lo que pueda, claro. Yo creo que sí, que todo el mundo iremos. Que no vayamos todos los días, pero iremos algunos días, algunas veces. Lo que hace falta es que la pongan más baratita. Que el que tenga 4, como yo, no te digo nada, vaya a verla. Tengo que pedirle un crédito al banco y otro al de al lado, ¿ves? Vamos, hombre. Eso es lo que veo de la Expo Malo, que es muy caro. Yo estoy ya con mis 2 papeletitas para ir a la Expo todos los 6 meses. Faltaban pocas semanas para la inauguración y la Expo había logrado ya despertar el interés de los medios de comunicación cuando se produjo el hundimiento de la réplica de la Nao Victoria y un auténtico chaparrón de chistes y comentarios contra la muestra universal inundó los medios de comunicación. ¡Cuidado con Curro! Después vino el incendio del pabellón de los descubrimientos, un trago amargo que los responsables de la Expo tuvieron que digerir con el reloj en plena cuenta atrás. Pero ya no quedaba tiempo para las lamentaciones, mientras en la ciudad se intensificaban los controles policiales para impedir que los terroristas aprovecharan el escaparate de la Expo en su macabra propaganda. En la isla de la Cartuja se daban los últimos toques. Y así llegó el 20 de abril de 1992. Tal como estaba previsto, la Exposición Universal abrió sus puertas al mundo. El resultado de este esfuerzo no puede ser otro que el éxito. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. La Expo había comenzado y la primera sorpresa para los visitantes fue la enorme dimensión de aquel recinto, plagado de contrastes.
Los primeros que pisaron la isla de la Cartuja se dieron cuenta enseguida de que la Expo suponía toda una prueba de resistencia. La frase «no se llegará a tiempo» se cambió por la de «esto es agotador», y para muchos, lo mejor de la Expo fue esa primera impresión de asombro ante la espectacularidad de aquella gran ciudad, en la que había propuestas para todos los gustos. Bueno, la cantidad, no sé, la majestuosidad, la grandiosidad. Bueno, lo que es la Expo nos encanta. Aunque hemos visto pocos pabellones, pero lo que es el contorno de la Expo es precioso, tanto de día como de noche. Desde luego es una maravilla. Desde los primeros días, la gente se fue decantando por algunos pabellones y las colas se convirtieron en referencia obligada. Más de 7 horas hubo que esperar en ocasiones para entrar en el pabellón de la navegación. Una maravilla. De momento mucha fila, muchas colas, pero lo llevamos muy bien, ¿eh? Después de recorrer el pabellón, la mayoría de los visitantes afirmaba que, a pesar de la larguísima espera, había merecido la pena. Totalmente, totalmente. Vamos, yo he venido y además es que predispuesta a lo que iba a ver y ya sabía que me iba a gustar además. Una maravilla, de verdad. Junto al de la navegación, prácticamente todos los pabellones temáticos realizados por la sociedad organizadora de la Expo, como el del medio ambiente o el futuro, tuvieron una gran aceptación entre el público. Pero si hay que hablar de éxito, es imprescindible referirse a los audiovisuales, auténticas estrellas de esta exposición. La sala de cine, que se mueve al ritmo de las imágenes del pabellón de España. La pantalla gigante del pabellón de Canadá, con su asombrosa calidad de filmación. El pozo de las imágenes del pabellón de Francia, o el cine en 3 dimensiones del pabellón de Fujitsu, son algunos ejemplos de las últimas tecnologías audiovisuales que se han podido ver en la isla de la Cartuja. La ratificación del éxito del cine de Canadá la dio este ciudadano, que aprovechó la cola que se formaba a las puertas del pabellón para batir el récord de estrechar la mano, uno de los muchos récords que se han batido en la Expo. Frente al atractivo de los audiovisuales, otros países lograron atraer la atención del público con diferentes reclamos, como el desierto creado en el interior del pabellón de Arabia Saudí, la espectacular estructura en madera de Japón o el acuario que presentó el pabellón de Mónaco. Como contrapunto de este éxito, otros pabellones ofrecieron poco más que una tienda de souvenirs y unas cuantas fotos turísticas, que a duras penas mostraron la realidad de los países a los que representaban. Con algunas excepciones, como Estados Unidos, cuyo pabellón fue mayoritariamente criticado, la Expo fue un fiel reflejo de los desequilibrios mundiales. La diferencia es muy simple. Para que América pudiera estar presente acá, hubo que juntarlos a todos en un pozo común y hacer la Plaza de América. Hay solo 3 países que pudieron permitirse, 4, Chile, Venezuela, Cuba y México, que se pudieron permitir hacer un pabellón propio. Los otros tuvieron que juntar los fondos, como cuando uno no tiene dinero, está en paro y se junta con los otros para la sopa popular, es lo que ha pasado. Lo cual no impide que ese pabellón, que la Plaza América sea interesante, pero ya es una expresión de que en el 500º centenario América no está en una buena condición. Salvando las diferencias entre unos y otros, los aficionados al arte y la historia tuvieron una ocasión única para disfrutar en la Expo. Los 113 museos del mundo que aportaron sus obras para la muestra sobre 1492 en el monasterio de la Cartuja. Las hermosas piezas de las culturas indígenas que pudieron verse en la exposición El Oro de América, o la asombrosa y desconocida belleza de los tesoros de Nigeria, son algunos ejemplos de cómo la Expo pudo reunir obras de arte procedentes de las más diversas civilizaciones. Los pabellones de España y el Vaticano trajeron también obras universales. Y finalmente Sevilla iluminó su catedral para mostrarnos en la exposición Magna Hispalensis los tesoros de valor incalculable que guardan sus piedras. El arte de vanguardia, más elitista y en ocasiones provocador, tuvo también su presencia en la Cartuja.
cara me pongo más luz. Con el final de la Expo termina para Sevilla una temporada de espectáculos difícilmente repetible. Los melómanos que tuvieron la suerte de conseguir una entrada para el Teatro de la Maestranza guardarán en su memoria el concierto del anciano maestro Celibidache y podrán contar que tuvieron el privilegio de ver en Sevilla las compañías de ópera de la Scala de Milán o del Metropolitan de Nueva York. Muchos recordarán también que vieron a Vittorio Gassman en el Auditorio de la Cartuja, en su arriesgada puesta en escena de Moby Dick. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Y a pesar de las polémicas, en el recuerdo nostálgico quedará Azabache, el homenaje que la Expo rindió a la copla. Y ante las copas de aguardientes, sobre el manchado mostrador, él fue contándole entre dientes la amarga historia de su amor. Espectáculos de música, danza o teatro de las más dispares procedencias se dieron cita en la Isla de la Cartuja y a la vista está que hubo de todo y para todos los gustos. Del lago congregó cada noche a decenas de miles de personas que seguramente lo recordarán como uno de los grandes atractivos de la Exposición Universal. Ciudad creada en poco más de un año, el haber llegado a tener en un día más de 600.000 habitantes es razón suficiente para preguntarse ahora cómo fue posible que todo funcionara. Si se pudiera comparar a la Isla de la Cartuja con un gran ser vivo, su cerebro sería el Centro de Control de Operaciones, más conocido por CECO. Cámaras de vídeo y sistemas informáticos sirvieron para prever asuntos tan dispares como el número de autobuses que había que sacar en un momento dado, las necesidades de seguridad en caso de aglomeraciones o el control de consumo de energía eléctrica. Bien, existe un seguimiento bastante sistemático de toda la isla, de todo el recinto, a través de una serie de sistemas de circuito cerrado de televisión que nos garantizan una visión integral tanto de los accesos al recinto como del interior de él, los aparcamientos, las avenidas, cualquier punto en general en la que es importante identificar una aglomeración de público y algo en el que se puede actuar a través de la disposición de los servicios que tienen una gran movilidad. Esta es una de nuestras herramientas básicas. Mantenimiento, información, transportes, sanidad y un largo etcétera de servicios más no hubieran sido posibles sin los 30.000 trabajadores que acudieron cada día a la Isla de la Cartuja. Para todos, trabajar en la Expo ha sido una peculiar experiencia. A estas alturas parece que estamos un poco ya saturados, ¿no? Pero está bien porque tratamos a mucha clase de gente y eso nos ayuda mucho a nosotros para tratar, ¿no?, con el público. Practicamos nuestro idioma, muy importante, eso que nos sirve para también el futuro, ¿no? O sea que yo veo un trabajo muy interesante. A lo primero ha sido, vamos, se podía soportar, pero los últimos meses, horroroso, de a partir de agosto para el final de la Expo, horroroso. Mucho público y el trabajo no da abasto. Bueno, aunque es mucho desgaste el que se utiliza aquí diariamente,
creo que nos ha dado un aprendizaje bastante bueno para dosificar energías. Yo creo que eso es lo más positivo que he sacado. Entre los trabajadores de la Expo se podían encontrar ciudadanos del mundo entero y la convivencia no siempre fue fácil. El único problema fue el no hablar gallego, porque, claro, la gente viene de tan lejos y quiere eso, encontrarse con gente de allí, piensa que tú le has quitado el puesto de trabajo a otra azafata que podía haber venido en tu lugar, pero luego hablas con ellos y le haces comprender que tú como andaluza puedes conocer mejor la zona. Y entonces los visitantes muchas veces te preguntan por carreteras, por hoteles, sitios de marcha. La mayoría de los extranjeros se alojaron en Ciudad Expo. Esta zona residencial, creada exclusivamente para ellos, se convirtió en una pequeña ONU en el corazón del Aljarafe sevillano. Bueno, yo trabajo en el pabellón de Australia como azafato y, vamos, está muy bien. Uno de los mejores pabellones. Y, vamos, ¿qué más? Sí, sobre la Expo, mi impresión sobre la Expo, pues que ha sido, vamos, algo impresionante. Algo ha ido bastante rápido, pero también ha sido muy corto. Estaba muy, muy, muy bien. We're here only for 1 month, but we enjoy it. Yeah. And it's an experience for us to work at the expo. Yeah. And sometimes we feel here people is quite kind also and quite helpful, especially the receptions. Huh? Right. Then. Uh-huh. La experiencia ha sido una experiencia fructífera, pienso yo. Haber conocido a toda la gente que trabaja en la expo de todos los países, haber compartido con ellos y además los visitantes, ¿no? Tanto la gente de Sevilla que nos acogió con mucha calidez, ¿verdad? Yo me siento como en mi casa. Y luego también toda la gente que ha venido a visitar la Expo. Aunque la mayoría vivió la Expo de las aglomeraciones y las colas, muchos comenzaban su jornada con las últimas horas del día. Encontrarse cada mañana con las avenidas limpias y los establecimientos surtidos no habría sido posible sin los hombres y mujeres que poblaban durante toda la noche la Expo en tareas de limpieza y distribución. Si importante fue la labor de estos trabajadores de la noche, también lo fue la del Centro Oficial de Distribución y Almacenamiento, más conocido por las siglas CODA. Por sus naves, situadas en el extrarradio de Sevilla y en el interior del recinto, pasó todo aquello que se pudo ver, comprar o consumir en la Expo. CODA estableció un riguroso control sanitario de los alimentos que en ocasiones provocó las quejas de los hosteleros. Para restauración, el equipo de división dirigido por el señor Garrido, don Javier Garrido, ha sido muy exigente. No le culpo porque creo que ha hecho una expo sana, una expo higiénica, una expo que va a dar la satisfacción de que no se ha perjudicado la salud de nadie, ¿no? Pero nosotros hemos tenido que hacer ese esfuerzo increíble de estar a la altura de su exigencia. Y creo que nos ha enseñado mucho, ¿no? La salud y la sanidad fueron sin duda asuntos tratados con especial cuidado. Un equipo de casi 300 profesionales, entre administrativos, ATS y médicos, se ocuparon del servicio de asistencia sanitaria, que durante los últimos 6 meses prestó cerca de 70.000 asistencias. ¿Con una posible amenaza de aborto? Equipo de intervención, acuda a móvil 16, por favor. 9-2, hemos derivado a hospitales muy pocos enfermos, prácticamente no se ha notado el impacto de la exposición sobre los hospitales de Sevilla. El índice de reclamaciones es mínimo. De todas esas 70.000 asistencias hemos recibido, no llega a una decena de reclamaciones. Muchas de ellas además ni siquiera tienen relación con el servicio, sino que reclaman otras cosas. Yo creo que en resumen el resultado es bastante bueno. Junto a la salud, un reto fundamental para los responsables de la muestra fue el del transporte interior. Los autobuses llegaron a realizar más de 1.000 servicios cada día, mientras que el tren monorraíl y el telecabina transportaron diariamente alrededor de 100.000 personas. El atractivo de estos transportes formó parte de la oferta de atracciones al aire libre, cuyas estrellas fueron sin duda el espectáculo del lago y la cabalgata. Con sus 177 artistas y sus 15 carrozas, la organización de la cabalgata, ideada por Joan Font, del grupo catalán Els Comedians, también supuso un reto. El 90% de la gente es casi toda de aquí, de Andalucía, la mayoría de Sevilla,
y luego por los problemas diarios de un enfermo, 7 malos, 2 roturas, porque como hay gente de todo tipo, hay gente de remo, hay gente del equipo de rugby de Montesciencias de Sevilla, entonces pues siempre hay lesiones y cosas, siempre ha habido problemas que bueno, se van solucionando sobre la marcha. Toda la Expo se convirtió así en un gran espectáculo al que querían asistir cientos de miles de personas cada día. Por ello no podía pasarse por alto la seguridad, de la que se ocuparon al unísono las fuerzas de seguridad del Estado y la policía privada. Afortunadamente, los temores a un posible atentado terrorista no se cumplieron y los servicios de seguridad solo tuvieron que enfrentarse a pequeños incidentes. A mediados de julio, me parece que fue, si no recuerdo mal, un incendio que tuvimos en la sala de la parte alta, la zona empresarial, con un consiguiente susto muy grande, lógicamente. ¿Y cómo organizasteis el...? Pues bueno, casualmente estaba yo en ese momento en el pabellón a un minuto del incendio y bueno, fue automático, se mantuvo hasta que vinieron los bomberos, que como siempre, fantásticos. Preocupaba la seguridad y preocupaba el calor. Para remediar al menos en parte la tortura que podía suponer pasear por la isla de la Cartuja en los meses de julio y agosto, se abordó un ambicioso plan de acondicionamiento climático. Con el uso del agua y las coberturas vegetales, se crearon zonas como el palenque o la esfera bioclimática, donde las temperaturas descendían razonablemente. Con 176 días a pleno rendimiento y más de 40 millones de visitas, la opinión generalizada es que esta ciudad, llamada Expo, funcionó. Es estupenda, ¿eh? La verdad. Felicidades. Se han lucido, de verdad. Realmente lo encuentro magnífico. O sea, todo lo que es la organización en cuanto a conjunto y demás es espectacular, ¿eh? Yo creo que para España esto es, da una imagen fantástica al resto del mundo y que tenemos que estar orgullosos todos de ello. Todos los españoles. Decenas de millones de visitantes, impulso de la administración y promoción internacional eran razones más que suficientes como para que muchos empresarios vieran en la Expo su gran oportunidad. Pero ¿hubo o no hubo negocio? En principio se puede decir que sí, aunque con matizaciones, porque el negocio no consistía solo en los beneficios económicos, sino también en promoción e imagen. Hemos firmado con Arabia Saudita, que vamos a empezar en octubre ya a servirle. Vamos a firmar con Canadá, hemos firmado con Cuba y tenemos un par de países más que está a punto de firmar. Entonces ese es el negocio en sí que nosotros queríamos sacar de la Expo y eso lo hemos sacado, lo hemos conseguido. Las pérdidas o los beneficios las evaluaremos cuando terminemos. Ahora mismo no sabemos exactamente cómo estamos. Con unas ventas de más de 7.000 litros de cerveza al día, la empresa Cruzcampo también valora más el beneficio obtenido en imagen que el puramente económico. Yo hablaría de un negocio amplio, ampliamente conseguido en la cuestión de imagen, que lógicamente el pabellón de Cruzcampo ha sido, yo creo, uno de los más visitados dentro de la exposición universal. Y otra serie de éxitos, pues yo creo que también han ido acompañando a este principalmente, pero creo que el mayor objetivo del pabellón ha sido en imagen. Con la Expo hicieron negocio los hoteleros, los vendedores de souvenirs, los kioscos de comidas y hasta los restaurantes de lujo. Quienes no lograron su objetivo fueron aquellos que no supieron adecuar sus productos a lo que la gente buscaba en la Cartuja. Entre ellos se encuentran el propietario de la peluquería Cristóbal Colón, que abandonó la muestra a las pocas semanas de su inauguración, o los accionistas de Berflora. Ante el fracaso en su venta de claveles, esta última empresa se quitó de en medio, dejando unas deudas a sus empleados por valor de 12 millones de pesetas. Del mismo modo, tampoco los anticuarios hicieron negocio. Pero esto no atrae al público que nos interesa a los anticuarios. O sea, por esto, esto se hizo aquí como una calle de los anticuarios. Esta era la calle de los anticuarios, después del arte y las antigüedades. Y nada, que no viene el público, que no se lo esperábamos. Y es que los visitantes de la Cartuja gastaron menos dinero del previsto. Se calculaba un gasto de 2.000 pesetas por persona y día, y no se llegó a las 1.000. Con estos presupuestos, es lógico que los precios de los bares y chiringuitos del recinto parecieran muy caros.
Bueno, el primer día vinimos sin bocadillos y a ver lo que había. Y la verdad no comimos bien. Entonces el segundo día decidimos traernos los sándwiches y el tercer día igual. Que el público prefiriese llevar la comida de casa o comprar las bebidas en máquinas expendedoras, las llamadas vending, alertó a los concesionarios de bares y chiringuitos. Durante los meses de julio y agosto, cuando la afluencia de público fue menor, algunos empresarios se quejaron de que las máquinas les estaban quitando el negocio. Con la avalancha de septiembre, aquellos recelos se acabaron. Lo que sí es cierto es que si no hubiera habido máquinas vending, pues lógicamente en los tiempos de, digamos, de vacas flacas, o sea, en los meses de mayo, junio y julio, pues a lo mejor nos hubiéramos defendido algo más. Pero yo creo que ahora, después de la gran exposición que hemos tenido y a la hora de hacer balance, puede ser pecata minuta, ¿no? O sea, que lo importante es que, bueno, que ha sido un éxito total. Pese a las quejas por los altos precios de la Expo, lo cierto es que en muchos restaurantes era difícil reservar mesa. Este fue el caso de los pabellones autonómicos. En el de Euskadi, segundo premio gastronómico de la muestra tras Francia, el cubierto no bajó de las 8.000 pesetas. Sin embargo, ni un solo día tuvo una mesa libre. La verdad es que ha funcionado francamente bien. Desde el primer día hasta el momento hemos tenido unas solicitudes y unas demandas y ya está cubierto totalmente todos los días de la Expo hasta ahora. Pero el mayor negocio de la Expo fue sin duda el de los recuerdos. Los curros hechos en China o los pasaportes made in Francia fueron los artículos más vendidos en las tiendas de TNT Leisure, que tuvo la exclusiva en la venta de souvenirs. Bien, TNT Leisure pertenece al grupo multinacional de transporte TNT. Entonces mi división explotó la exposición de Louis Vuitton en el año 1988 y a raíz de aquella experiencia se creó este negocio del que forman parte un equipo tanto de personas que han venido de Australia, que forman parte del equipo directivo, como personas que hemos reclutado en el país. Fuera del recinto de la Expo, el negocio también mostró pérdidas y beneficios. El boom inusitado del sector hotelero hizo que Sevilla pasara en pocos meses de 9.000 a 22.000 plazas hoteleras. Coral, una empresa creada por la Expo, se encargó de gestionar gran parte de estos alojamientos. A unos precios que muchos consideraron desorbitados, Coral se quedó muy lejos de sus previsiones, dejando unas pérdidas a la iniciativa pública de 1.000 millones de pesetas. Sin embargo, se dan por bien empleadas, pues se logró atraer, en materia de alojamientos, a una inversión privada de más de 100.000 millones de pesetas, y los hoteles sevillanos pusieron el cartel de completo durante los últimos meses. Abril, cuando empezó la Expo, mes de mayo, los 10 primeros días de junio, septiembre y octubre van a ser, y los que han pasado han sido unos buenos meses. Después hemos tenido pues dos meses y medio, francamente malos. Yo creo que no se puede decir que ni regulares. La Expo era en sí una gran empresa, con un presupuesto de unos 200.000 millones de pesetas. Desde sus comienzos, los responsables de la muestra han insistido en que la Expo tendrá un balance final equilibrado. Todo parece indicar que habrá que esperar algunos meses para saber si se ha recuperado en su totalidad la inversión realizada. Pero para lo que no hay que esperar es para conocer la opinión de los 40 millones de visitantes que tuvieron la oportunidad de visitar la exposición durante los últimos 6 meses. Unos visitantes que han sido los verdaderos artífices del éxito de la Expo, los grandes protagonistas de esta muestra universal. Y también lo van a ser de la segunda parte de nuestro programa, que retomamos enseguida, justo después de esta pequeña pausa. Se lo decíamos antes, sin ellos no hubiera sido posible la Expo. Y las cifras cantan, superando ampliamente las previsiones que se habían hecho. Más de 40 millones de visitas ha recibido la Isla de la Cartuja en los últimos 6 meses. Unos visitantes que la han llenado de ilusión, de colas, de entusiasmo, de cansancio, de asombro. En definitiva, la han llenado de vida y a partir del próximo martes, el recinto de la exposición va a ser otra cosa sin ellos. En esta segunda parte vamos a empezar hablándoles de estos visitantes y también de lo que va a ocurrir a partir del 13 de octubre en la Expo. Oye, ¿desde qué hora llevas aquí? Pues desde las 4 de la mañana. ¿Y
¿Cómo es que te has levantado tan pronto? No, no me he levantado. He salido de aquí y ya me he quedado. ¿Desde las 4? Hemos dormido aquí. ¿Desde las 5? Qué bien, ¿no? ¿De dónde sois? Nos ve la cara, de Palencia. ¿Creéis que os merece la pena semejante madrugón? No. Pues no. No. No, de verdad que no. Entonces, ¿por qué lo hacéis? Pues, este insólito espectáculo de gente de toda edad y condición, corriendo desbocada por las avenidas de la Expo en busca de una oportunidad para entrar en los pabellones más solicitados, se repetía puntualmente todas las mañanas. La carrera finalizaba casi siempre con el corazón en la boca, en una interminable cola. Y en más de una ocasión, ni el madrugón ni la carrera matutina eran suficientes para conseguir la codiciada entrada. Por favor, disuelvan la cola. Hay muchas cosas interesantes que ver. Es totalmente inútil que sigan haciendo cola. No hay más tickets para hoy. Para mañana tiene que venir mañana, caballero. Para las dos me vendrían al pelo. Una, pero tengo una nada más, luego apañas pues otra. Pues una. Toma. Si no, vale, gracias, A las puertas del pabellón de Fujitsu, una vez conseguida la entrada, se producía esta peculiar subasta, cuyo objetivo era lograr que familiares y amigos pudieran ver la película a la misma hora. 10:30, ¿quién me cambia 10:30? Vale. Mira, ya lo conseguimos. En el pabellón de España no había ni reparto de entradas a primera hora, ni la consiguiente subasta, con lo que después de la carrera se imponía la paciencia. Algunos hicieron auténticos alardes, aguantando la cola a las 3 de la tarde, a pleno sol del mes de julio, con los termómetros superando ampliamente los 40 grados. Julio y agosto fueron, a pesar de todo, meses relativamente tranquilos en la Expo. La esperada avalancha de público del verano no llegaba y parecía difícil que aquella previsión de 36 millones de visitantes se cumpliera. Casi más que las colas, la imagen del verano fue la de un público derrotado por el calor, con los pies hinchados a remojo en fuentes y canales o disfrutando de una refrescante ducha en la esfera bioclimática. La avalancha vino en septiembre y con ella las colas se multiplicaron. Estos riojanos decidieron, a pesar de todo, tomárselo con buen humor. Teniendo en cuenta que a estas alturas llevaban 5 horas de espera, hay que reconocer que tenían su mérito. Porque lo normal era esto. Hola, ¿os importa decirme qué pensáis de la Expo? Está bien, pero mucha cola, ¿eh? Realmente cuando estás en la cola piensas, yo me vuelvo para atrás porque es una pasada. Pero no, una vez estás dentro ya, está muy bien, ¿eh? Hemos estado 7 horas para entrar aquí. Es maravilloso, pero no vale la pena tirarse 7 horas para una cola. Las colas, bueno, es una circunstancia más derivado de que a mucha gente le parece increíble esto, yo creo, y es una cosa, bueno, es un mal menor, digamos. Oh, esto es demasiado, es horroroso. Es lo único por lo que estamos un poco disgustadillos. Un aburrimiento, hija. De colas, así. Normal. Me parece normal, es el pago que hay que pagar por esto, el precio que hay que pagar. Los minusválidos no tuvieron que pasar por la agotadora experiencia de las colas. En líneas generales, la Expo dio un ejemplo de atención a las personas con deficiencias físicas, que encontraron un recinto sin barreras y un personal dispuesto a hacerles agradable su visita. Sí, 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 toda clase de facilidades y se puede ir a todas partes, es con mucha comodidad y además sin esperar ninguna cola, claro, que también es importante. Creo que está muy logrado, ¿eh? La atención para los enfermos.
Para los visitantes, la presencia de reyes, príncipes, líderes políticos o famosos del mundo del cine fue un aliciente más. No todos los días se puede ver de cerca a Lady Di o Carolina de Mónaco, estrechar la mano a Gorbachov o acercarse a Fidel Castro. La presencia de jefes de Estado y de Gobierno en la isla de la Cartuja contribuyó a difundir la imagen de la Expo. Y aunque hubo menos extranjeros de los esperados, más de 18.000 periodistas de 83 países fueron acreditados para informar sobre el acontecimiento. De la Avenue des Palmiers, au cœur de l'exposition universelle, cet endroit sera un des points forts d'Expo 92. Desde la Expo, para el mundo y especialmente para Uruguay, crónica y de... ¿Cómo ha venido desde tan lejos hasta aquí? Pues a ver su Expo. Sí, claro que sí, estamos muy contentos. ¿Pero y en México se conoce la Expo? Ay, pero muchísimo, a toda hora. Por eso estamos acá, para ver. ¿Ya? ¿Qué está pareciendo? Muy bien, muy bien. De verdad, muy contentos estamos. Muchísima gente, ¿no? Oye, media ibérica está por acá. Todo mundo está por aquí, ¿no? Andalucía es preciosa, a mí me gustó mucho. Andalucía está muy bien. Como recuerdo de su visita a la Expo, muchos guardarán este pasaporte especial, como es el caso de esta mujer, a la que no le falta ni un solo sello. ¿Cuántos sellos tiene? 200 y pico. En el peculiar análisis sociológico de la Expo, habrá que contar la obsesión de muchos visitantes por reunir el mayor número posible de estos curiosos visados, que incluso eran solicitados sin llegar a ver los pabellones. ¿Cambia ese pájaro? ¿Por cuál? Por Alemania. Coleccionar pins ha sido otra de las manías de la Expo. A este chiringuito, instalado en el pabellón del Comité Olímpico, se acercaban cada día decenas de personas para intercambiar las codiciadas chapitas, que luego exhibirían en gorros, camisetas o cazadoras. Es que de Olimpiadas tengo cantidad. La experiencia de la Expo ha demostrado además que el turista español no tiene nada que envidiar al caricaturizado turista japonés. Cámara de fotos o de vídeo en ristre, muchos visitantes solo vieron la Expo a través de un visor. Grababan absolutamente todo. Y si hubo visitantes que dedicaron su tiempo a participar en un concurso de levantamiento de sacos de patatas, hubo otros que pagaron 5.500 pesetas por vivir la experiencia de arrojarse al vacío desde lo alto de una grúa. ¡Qué pelita de puta madre, tío! Les resultó apasionante. No es para menos. ¡Adiós! En definitiva, casi todos encontraron en la Expo un motivo para la sorpresa, la diversión y, desde luego, para el agotamiento. La opinión de los visitantes fue mayoritariamente positiva. ¿Qué te parece la Expo? Fabuloso, una cosa impresionante, de verdad. Excelente, excelente. Los únicos efectos son las colas, pero lo del resto vale la pena. Estupendamente, muy, muy bonita, maravillosa. Pues mira, la verdad creo que han hecho una obra impresionante, es la verdad, ¿no? Pero sinceramente me esperaba más. Sevilla es buenísima, la ciudad a sí mismo, pero con la Expo es guapísima. La verdad es que es muy impresionante. A veces, ayer pensábamos nosotros que no sé si vale la pena hacer tanta cola, porque solo por fuera ver el ambiente ya vale la pena. Pero vamos, tecnología y tal, como decían, yo desde luego no he encontrado mucha. Y además me da igual el partido político que haya sido. A mí me encanta, estoy contentísima y si durara un año venía todos los días. Vale, gracias. Bueno, de verdad que te lo digo con el corazón, que no es mentira, ¿eh? Han sido 6 meses intensos. Con más de 40 millones de visitas, la Expo ha superado las previsiones y ha conseguido que gran parte del mundo fije sus ojos en Sevilla. ¿Habrá merecido la pena este esfuerzo? Por supuesto que sí, yo creo que sí, que es una muestra de todo lo que ha progresado el país a lo largo de los últimos años, y yo creo que la imagen que estamos dando es bastante buena en este sentido. Creo que es la feria del cosmopolitismo y que acerca a la gente a conocer otras culturas y que
El problema es si la humanidad está hoy en condiciones de gastar tanto dinero para estas cosas. No lo sé. Pero yo aquí estoy y la vengo a ver. Pienso que había que hacerlo. Ahora, las consecuencias del gasto ya... Eso, el tiempo es el que lo dirá, pero creo que teníamos que hacerlo. Por supuesto, había que hacerla. Lástima que no había poder estar en la del próximo centenario. Hombre, sí que a lo mejor llegar al exterior está muy bien porque quedamos muy bien y es un buen escaparate, pero creo que es un gasto excesivo. Hará mucho, una maravilla, yo pienso que sí, ¿eh? Sí, sí, muy positivo todo. Creo que tanto las Olimpiadas como la Expo, pues hemos salido ganando en el sentido de que tenemos carreteras y se han hecho cosas que a lo mejor sin Olimpiadas y sin Expo, pues estaríamos muchos años sin tenerlas. La exposición universal ha merecido la pena, y no solo por lo ocurrido durante los últimos 6 meses. No se puede olvidar que la muestra, al margen de lo realizado en la isla de la Cartuja, deja tras de sí unas infraestructuras de transportes y comunicaciones que convierten a Sevilla y por extensión a Andalucía en una comunidad preparada para afrontar los retos del siglo XXI. También queda en el recinto de la Cartuja un terreno excepcional, tanto por sus instalaciones como por las avanzadas tecnologías que se encuentran bajo su suelo. Tal es el caso de los 350 kilómetros de cableado de fibra óptica que facilitará a los proyectos que aquí se instalen situarse a la cabeza del mundo en materia de comunicaciones. Cartuja 93 es la sociedad encargada de sacar partido a todas estas inversiones. Cartuja 93, desde luego, es el proyecto de desarrollo tecnológico más importante de España en estos momentos y desde luego el proyecto de desarrollo tecnológico más importante del sur de Europa para la próxima década. Tras múltiples propuestas y estudios, se decidió que el recinto de la Cartuja quedara dividido en 3 zonas. Un complejo empresarial para proyectos científico-tecnológicos donde se han ubicado los pabellones internacionales de la Expo. Un parque temático o complejo tecnocultural en la zona que abarcaba los pabellones temáticos y el entorno del lago. Y una tercera área administrativa y de servicios en torno al World Trade Center. El proyecto Cartuja 93 en estos momentos cuenta también con un número muy importante de proyectos en el parque empresarial que hacen que tenga y disponga ya de una masa crítica suficiente y que lo hace, desde luego, y lo cualifica de una forma muy importante y a diferencia de muchos otros parques tecnológicos del mundo que estuvieron durante mucho tiempo con escasa ocupación al principio. El proyecto Cartuja 93 cuenta ya en el parque tecnológico con prácticamente un tercio de proyectos ya definidos y que se pondrán en marcha inmediatamente. Un conjunto de proyectos de inversión pública servirán de locomotora para esta zona dedicada a la investigación y el desarrollo. Entre ellos se encuentran una división del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y centros de estudios de los Ministerios de Obras Públicas y de Industria, que compró por 100 simbólicas pesetas el pabellón de Canadá. También habrá empresas que ya estuvieron presentes en la Expo, como IBM, Fujitsu o Ranseros. Sin embargo, los futuros visitantes de la Cartuja ya no podrán admirar ni el cine IMAX de Canadá ni el de 3 dimensiones de Fujitsu, que volverán a sus países de origen. No faltarán en el parque tecnológico firmas andaluzas como Controlban, que adquirió el pabellón de Austria, o Ayesa, que se instalará en el hasta hoy pabellón de Checoslovaquia. Pretendemos traernos aquí a nuestra ingeniería, que es una gran ingeniería sevillana y andaluza. Somos más de 120 técnicos trabajando tanto en España como en el extranjero. Y pretendemos situar aquí nuestras oficinas para aprovechar toda la infraestructura tecnológica que tiene la Expo, fibra óptica, telecomunicaciones. Creemos que en el siglo XXI una moderna ingeniería debe estar conectada informáticamente con todo el mundo y la Cartuja ofrece esa situación. Para todos los proyectos de Cartuja 93 se aprobó esta semana en el Congreso una ley de beneficios fiscales. A este atractivo se une la riqueza de un suelo que por sus infraestructuras está valorado en 60.000 pesetas el metro cuadrado. Las empresas que decidan instalarse en la isla
solo tendrán que pagar 2.000 pesetas por metro cuadrado y año en concepto de alquiler de dicho suelo. El proyecto tecnológico más avanzado es tal vez el de IBM, que ya participó en toda la infraestructura informática de la Expo. Para Cartuja 93 tiene previstos, en colaboración con la Junta de Andalucía, dos programas de investigación y la creación de un centro de formación empresarial. IBM en el recinto de la Cartuja, dentro del proyecto Cartuja 93, uno, es un proyecto ya que vive, que está funcionando desde 1989, que fue la fecha de constitución del acuerdo con la sociedad estatal, que es el Centro de Tecnología de la Lengua, que se dedica fundamentalmente a dos áreas. Uno, reconocimiento de voz, y la segunda es el tratamiento del lenguaje, para que nos entendamos, el que una persona pueda, en su lenguaje natural, hablar o interrogar al ordenador. El Estado, según los objetivos de economía, mantendrá la totalidad. Quien habla al ordenador es Jorge González, un investigador sevillano que hasta ahora trabajaba en IBM en Estados Unidos y que se ha hecho cargo de trasladar al español los avances logrados con este aparato en habla inglesa, un peculiar dictáfono que ya se comercializa en los países anglófonos. Pero en la Cartuja no solo habrá empresas dedicadas a la alta tecnología. El parque temático, cuya apertura está prevista para la próxima primavera, presentará un abanico de espacios culturales también relacionados con el conocimiento científico. Con los pabellones que formarán parte de esta zona, se pretende crear una oferta que se ha venido a denominar como del ocio inteligente. Una oferta tan interesante como arriesgada y a la que no todos saben cómo adaptarse. Estaremos siempre un poco supeditados dentro de ese carácter de permanencia que tiene el pabellón al futuro que tenga Cartuja 93. ¿Usted calificaría de indefinido el proyecto Cartuja 93? Yo creo que está bastante retrasado, en mi opinión. En cambio, otros pabellones, como el de la naturaleza, los descubrimientos, la navegación o el de España, permanecerán prácticamente como están. Sería el de contener, a partir de esa fecha, un museo de la exposición, no más que un museo de la exposición reducida a escala, para permitir que en el futuro quienes vengan a Sevilla recuperen bastante de la imaginería y de la ilusión que ha habido en esta exposición y muchos de sus objetos y de sus muestras que están despertando admiración. Quienes tienen su pabellón asegurado para el futuro en la isla de la Cartuja son los estudiantes. En una cuarta zona se ubicarán diversas facultades de la Universidad de Sevilla. Su centro principal será la hasta hoy Plaza de América, sede de la mayoría de los países iberoamericanos. Pero antes de que la Expo entregue el testigo a Cartuja 93, hay que hablar de lo que se queda y lo que se va de la isla. Más de 60 pabellones fueron construidos con la idea de que permanecieran una vez finalizada la muestra, y así lo harán. Del resto, aunque aún no han acabado las negociaciones, se espera que la piqueta solo tenga que derribar unos 30 pabellones. También continuarán en la Cartuja otras instalaciones para espectáculos, como el teatro, el cine o el auditorio. En el relevo Expo Cartuja 93 habrá que liquidar continentes, pero también contenidos. Ello incluye tanto el mobiliario de los pabellones como los artículos de sus tiendas. Lo que no se haya vendido en las rebajas de los últimos días irá a la feria de liquidación de la Expo, que comenzará el próximo día 28 en las instalaciones de la Feria de Muestras de Sevilla. Y es que en el CODA aún se almacenan toneladas de suministros no utilizados por los pabellones, que habrán de venderse antes de poder pensar en el futuro de este centro de distribución y almacenamiento. Existe un ánimo positivo por parte de todas las accionistas y personal envuelto en esta empresa para que sea un gran centro de distribución en Andalucía, lógicamente, como está su base en Sevilla. ¿Encaminado a qué? Pues sabemos que hay un hinterland importante en el norte de África, que se tiene que hacer unas grandes distribuciones estratégicamente. Desde el punto de vista de hinterland, tiene una posición idónea, situada cerca del puerto, con estaciones de ferrocarril, es decir, que como punto neurálgico de centro de distribución es muy bueno. Como este, muchos servicios de la Expo tendrán un nuevo uso. Algunos, como por ejemplo el tren monorail y probablemente el telecabina, se incorporarán a Cartuja 93, aunque eso sí, con un nuevo recorrido.
Otro de los temas pendientes es el de la recolocación de parte de los trabajadores de la muestra. Yo me parece que, claro, hay mucho personal, desgraciadamente no tengo dónde llevarle, habrá que despedirse con un fuerte abrazo de todos y todo el mundo esté contento, unos se quedarán, otros se irán. Me gustaría quedarme aquí, seguir en el pabellón trabajando porque teóricamente se va a quedar, pero no lo sé seguro, sí que me quedaré, ¿no? No tengo nada, en el futuro no tengo ningún proyecto. Todo puede ser, pero yo espero que por lo menos se acuerden de nosotros y en Cartuja 93, si ocurre lo de Cartuja 93, espero que nos metan ahí. Que no, yo creo que es lo que nosotros estamos esperando, vamos. Otros, en cambio, tendrán más suerte y ya tienen planes para el futuro. Parece que teníamos todos un poco de miedo de que en Sevilla, a partir del 12 de octubre, nos quedáramos sin, ¿sabes? Como que todos los presupuestos se han gastado, como que ya. Pero yo en concreto tengo trabajo. Después de esto empiezo, vamos, estoy ya ensayando por la mañana y a partir del 22 estreno un espectáculo de danza en una sala. O sea que, bien, esos son mis planes. Pues nosotros vamos a seguir porque nuestra empresa tiene más de 200 personas y nosotros es una pequeña cantidad que vamos a montar nuevos negocios para que incrementar más puestos de trabajo. Nunca quitarlos. Trabajar en la Expo ha supuesto en ocasiones una oportunidad para lograr una mejor cualificación profesional, como en el caso de los técnicos y escenógrafos de los distintos espectáculos. Muchos han obtenido una experiencia única que aumentará sus oportunidades para encontrar un nuevo empleo. Y efectivamente creo que ha sido una experiencia muy positiva, tanto para mí como para todo el equipo de compañeros que formamos el equipo del centro de control. Y realmente esperamos de que esta experiencia nos pueda ser muy útil para encontrar un trabajo en el futuro. A partir del día 13 comienza pues una carrera contrarreloj para aprovechar este motor del desarrollo que ha pretendido ser en gran medida la Exposición Universal de 1992. El plazo de apertura que nos hemos propuesto es ciertamente corto y la tarea que nos espera es ciertamente importante a partir de este momento. Nosotros queremos seguir luchando por esto, que tan bonito es y tanta ilusión hemos puesto en ello desde que hace ya 2 años. Y sobre todo queremos responder al reto que muchas veces se ha planteado de que el resto de España ha dudado de la capacidad de los sevillanos para rentabilizar esta infraestructura que los españoles han financiado aquí. Y nosotros queremos dar ejemplo diciendo que estamos dispuestos a invertir y arriesgar nuestro futuro y nuestro capital para que el resto de España se sienta satisfecha de lo que aquí ha invertido. A partir de mañana, la Expo será ya historia. Se apagarán las luces y comenzaremos a hablar en pasado, con la nostalgia de un tiempo que avanzó muy deprisa, como siempre nos sucede con todo aquello que solo se vive una vez. Seguramente, cuando en el futuro se hable de Sevilla y de Andalucía, habrá un antes y un después de la Exposición Universal de 1992. Ojalá que cuando haya que referirse a ese después, podamos afirmar que los andaluces supimos aprovechar la ocasión que se nos brindaba. Lo que sí es cierto es que hemos sido capaces de hacerlo y nos ha salido bien. Mañana, con orgullo y a la vez con tristeza, la Expo cerrará sus puertas al mundo. Pero las nuestras, las de los reporteros, seguirán abiertas cada domingo para todos ustedes. Hasta la semana que viene, pues, gracias por su compañía y muy buenas noches.